Bueno, estamos entrevistando una plática con Natalie Frankowski y Cruz García de Way Think Tank. What About It es el nombre. ¿De dónde viene el nombre para empezar? Pues cuando nos conocimos en Bruselas, nos parecía que había un problema epistémico en la arquitectura, porque faltaba cuestionarse la relación entre pues, arquitectura, la vida, la economía, la política, el poder y todo eso. Y de ahí viene el concepto de What About It, de siempre preguntar primero antes de andar ofreciendo soluciones a problemas que hemos creado nosotros. En ese sentido, algo que me parece súper interesante también de su trabajo es que han hecho, mezclan de una manera muy fluida, digamos, muy natural entre el manifiesto, el texto, digamos, el trabajo gráfico, cómo presentar en una exposición los proyectos. O sea, no hay algo en el que se concentren, sino al contrario, apuntan que las tres cosas pueden ser arquitectura. Eso es parte de su concepción de lo que hacen, ¿no? Totalmente, sí. Y nosotros siempre nos referimos a esa cita de Ludwig Wittgenstein, que dice que los límites del lenguaje marcan el límite del mundo, nuestros límites de nuestro mundo. Y estamos de acuerdo, ¿no? Que una pintura solo puede expresar lo que una pintura puede expresar, o un edificio puede manifestar un tipo de sistema, pero el texto tiene otro tipo de facultad, ¿no? Y cada herramienta presenta un poder que es parte de esa herramienta, pero también una serie de limitaciones. Y hay algo muy fundamental en la arquitectura, que es que, pues, como arquitectos estamos entrenados a responder a través de un cierto tipo de herramientas, que se lleva a hacer edificios o dibujos para edificios, ¿no? Y responder muchas veces como agentes de ventas, ¿no? De esos sistemas de poder. Y pues nos cuestionamos eso, ¿no? Creemos que muchos de los problemas que tenemos es por la construcción de ese tipo de aparato de representación ideológica, que solamente repite lo mismo una vez y otra vez. Y creemos que quizás de la única manera que podemos deconstruir esos sistemas y esas estructuras ideológicas es a través de cuestionarlas, a través de muchas maneras, ¿no? Maneras que nosotros sabemos y que somos más familiares, o maneras que aún no hemos descubierto, ¿no? Y creo que el media, las herramientas de presentación y difusión siguen evolucionando con la tecnología, ¿no? Y eso es muy importante también, porque las estructuras de poder entienden esto perfectamente, ¿no? Por eso es que Silicon Valley o los gobiernos y las corporaciones utilizan esas herramientas. Es parte fundamental de lo que hacen. Así que si nos limitamos solamente a venir con una planta y una sección a proponer un edificio, cuando estamos hablando de sistemas de opresión estructurales, estamos prácticamente, nos presentamos a la pelea de espadas con la pluma, ¿no? Con el lápiz, como se dice. Y de ahí viene ese cuestionamiento de representación. Nosotros queremos decir de presentación, no solamente de representación, porque la representación es siempre ideológica, en el sentido de que te vuelve a presentar algo de otra manera, ¿no? Y queremos cuestionar eso, ¿no? Y también buscar qué herramientas nos permitirían hacer las preguntas que ni siquiera se han hecho anteriormente, ¿no? Porque nos faltan esas herramientas como entes pensantes, críticos, etc. En cuanto a las herramientas, algo que me parece interesante es que si pasamos ya, digamos, de la época en que supuestamente murieron las ideologías y luego la poscrítica y todo eso, ustedes recuperan el manifiesto como una herramienta de interrogación y de presentación arquitectónica, ¿no? Un manifiesto que además, digo, si pensamos en las vanguardias del siglo pasado, las neovanguardias en los 60s, y que a lo mejor el último manifiesto como tal de la arquitectura fue, no sé, Delirious New York, y ustedes lo recuperan, pero también de una manera crítica. ¿Por qué este regreso al manifiesto? El manifiesto siempre estuvo ahí, pero se le veía, creo que el neoliberalismo ha hecho estragos en ese sentido, ¿no? Ha sido esa, y voy a citar a Kulhas, ¿no? Porque me parece que es el abanderado del neoliberalismo más cínico,
Él decía en muchas charlas y ya, en los libros escribía que él era como un surfer que navegaba las olas. Y me parece que esa actitud de indiferencia y de oportunismo, que es muy conveniente en términos económicos para la clase dominante, ha sido adoptada por las instituciones de arquitectura de una manera muy cínica. Creo que en el mismo momento, ¿no? Cuando dices en los 60, ¿no? En el mismo momento que, por ejemplo, en los Estados Unidos, a los negros les permiten entrar a las escuelas, ¿no? Que no creo que sea una casualidad, creo que todo esto está amarrado. Por ejemplo, se le permite a las mujeres en muchos lugares estudiar arquitectura, a las personas negras se les permite estudiar arquitectura por primera vez en la historia del país. Y en ese mismo momento, en educación en general, ¿no? Pero en arquitectura particularmente, en ese mismo momento también el tuition fee, como es la matrícula, los precios también se disparan, ¿no? Que estamos en una burbuja increíble cuando se trata de ello, ¿no? Y eso nos dice que hay un problema sistémico, y a la vez lo que nos parece es que las herramientas que han sido históricamente utilizadas para batallar con esto son esos manifiestos que por una parte pueden ser herramientas de subversión, ¿no? Y desde el manifiesto comunista, comunalista, anarquistas, a ver, allá en Chiapas, hasta no, los zapatistas utilizan ese tipo de texto porque me parece muy artístico, ¿no? En el sentido de que puede ser un poeta como Mayakovsky, o puede ser un pintor, o puede ser un arquitecto, ¿sabe? Y hoy en día lo utiliza Google y Facebook, ¿no? En sus Do No Evil, es el manifiesto de Google, que cada vez, que creo que lo ha removido, ¿no? Porque ya no están muy comprometidos con esa agenda. Y pues nos parece que, de nuevo, como las herramientas en el sentido de dibujos y pues y maquetas y todo eso, el manifiesto es quizás el elemento político más activo, ¿no? Porque en realidad va en contra de ese oportunismo opaco y oportunista el fin de la historia, ¿no? Nos presenta, ¿no? No hay una competencia a la democracia liberal, ¿no? Como dice Fukuyama, y lo que presenta es, en oposición a eso, es una declaración de nuestros problemas y de nuestros retos, ¿no? Que nos pone, nos hace comprometernos en este desarrollo de una historia que en realidad no ha terminado, ¿no? Una historia que renace, una historia que tiene muchos estragos y muchas luchas alrededor del mundo, y para nosotros esto es fundamental. No solamente estar ahí en la historia, pero participar, ¿no? Ser un ente activo en su construcción y en su deconstrucción. Y para eso el manifiesto para nosotros, desde el principio, creo que ahora mismo es un poco más aceptado en el 2020 por todas las cosas que han sucedido. Pero cuando empezamos en el 2008 estaba muy pasé, ¿no? Decía manifiesto y la gente nos miraba, ay, pero ¿y estos qué se creen, ¿no? Revolucionarios o algo así. Y sí, creo que nos habla de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que todas estas voces que han sido removidas y excluidas de los discursos tienen una oportunidad, o queremos presentar que existe esa oportunidad de reclamar el espacio que se nos ha sido denegado en la historia. Ahora que hablabas de Coljas y el neoliberalismo y esta forma cínica de acercarse a la arquitectura, uno de sus más recientes manifiestos es The Rise of Kinnix, todavía no tengo el libro, pero estuve leyendo sobre él, y parten ustedes de la diferencia que hace Sloterdijk entre el cínico y el químico, ¿no? ¿Cómo lo leen ustedes desde la arquitectura esto? Bueno, y ahí tenemos que decir que en nuestros actos de subversión hemos tomado una filosofía que viene de Peter Sloterdijk, que es un filósofo bastante conservador alemán, y hemos tratado de utilizarla, a subvertir la misma filosofía que él está proponiendo. Y nos alude a la fundación del cinismo como escuela filosófica a través de Diógenes, el cínico, que solía vivir en las calles y se masturbaba y orinaba en público y no escribió un libro, ¿no? Solamente se conoce a través de las oratorias y de los escritos de otros filósofos del tiempo. Y algo muy, muy particular que él hacía
era que caminaba por el día en las calles de Atenas con una lámpara buscando algún hombre honesto. Y creemos que hay un tipo de arquitectura que tiene ese poder de andamos por el día con una lámpara buscando una arquitectura honesta, ¿no? Que no sea una máscara de la ideología. Y cuando construimos o adaptamos esta teoría a la práctica de la arquitectura, nos parece que hay un tipo de discurso o de herramienta que fue desarrollada también en los 60, pero por los boys club, ¿no? Esos clubes de hombres europeos. O sea, que la limitación creo que ha limitado el alcance de este tipo de discurso dentro de la disciplina, pero es cómo utilizar nuestras herramientas y nuestros discursos, no solamente para tratar de proponer un proyecto, sino para poder enmascarar la ideología detrás de la arquitectura. O sea, hacer proyectos de arquitectura narrativa, que sean postcoloniales, indígenas, negros, de clase, ¿no? Críticas de clase, que nos permitan en ese espacio que ha sido fundamental dentro de los estudios de la arquitectura, ¿no? Cuando vamos a los museos y vemos proyectos por ArchiZoom y por Kulhas en sus primeros años y Superstudio y todo esto, que están en todos los libros de arquitectura, ¿no? Pero no los miramos por su agencia crítica, sino por su valor estético, ¿no? Se han convertido han sido comodificados, ¿no? En el mercado del conocimiento. Y creemos que, aunque tiene su crítica es muy limitada por la perspectiva particular que tienen los que construyen ese discurso, la herramienta en sí puede ser utilizada como una herramienta de subversión ideológica en la arquitectura. Y igual, no sabemos cuáles son las implicaciones en una escala global, pero sabemos que hay muchas herramientas hoy en día que nacen con la tecnología, con el social media, que nos puede ofrecer posibilidades de desenmascarar esa ideología, porque va a ser muy difícil poder deconstruir nuestros sistemas de opresión si ni siquiera sabemos cuáles son, ¿no? Si tomamos por sentado lo que consideramos como valioso dentro de nuestra cultura, ¿no? Que viene de esa herencia muy violenta del coloniaje en nuestro caso en las Américas, ¿no? Que ha sido importado de una manera muy agresiva y se mantiene invicto, ¿no? No ha perdido una batalla ideológica todavía, porque pues tienen el poder económico, material y sobre todo psicológico, ¿no? Y para eso tenemos que remontarnos a otros tipos de pensamiento. Allá en México tienen a Enrique Dussel, ¿no? con el transnacionalismo, o Silvia Rivera Cusicanqui en Estados Unidos, un paisaje llenísimo de pensadores críticos súper importantes como Angela Davis, Nick Estes, con esos discursos antiimperiales, ¿no? Y utilizar estas herramientas no solamente en su seriedad, sino a través de la ironía y del humor, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, Kulhas utiliza muy bien, pero la ironía y el humor desde las posiciones de poder son cínicas, ¿no? Con la C del cínico moderno, y lo que esperamos es un cinismo que viene desde abajo, ¿no? El cinismo con la K del perro, ¿no? Del can. En esa palabra originaria de la antigua Grecia. Y pues ahí anda el discurso más o menos de esa herramienta de subversión ideológica. Las implicaciones, de nuevo, estamos explorándolas y más que todo es una invitación, especialmente a las generaciones jóvenes desposeídas en esta batalla entre la explotación de la vida, la necropolítica, la explotación del ambiente, y pues lo que han heredado, ¿no? Como herramientas de generar arquitectura en su totalidad, que se sepa que no podemos ser unidimensionales si estamos considerando hacer un cambio dentro de nuestra profesión o nuestra disciplina.
En todo esto que nos cuentan, ahí justo se inscribe el manifiesto antirracista. ¿Cómo ahora en justo estamos viviendo un momento donde hay reclamos no solo en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd, sino en el mundo entero, reclamos donde el racismo se mezcla con otros temas, ¿no? La crisis climática, la crisis de la pandemia del COVID, que estamos viendo que afecta más a las personas racializadas por alguna extraña, entre comillas, razón, que a las personas que están en situaciones de privilegio, etc. Ustedes empiezan este manifiesto con una frase que después se despliega, digamos, en todo el manifiesto: los edificios nunca son solo edificios. ¿Cómo vemos eso del racismo desde la arquitectura? Hay algo muy evidente, ¿no? Yo soy un arquitecto negro y puertorriqueño en una disciplina en donde muchas veces soy la única persona así en esos espacios, ¿no? O sea, que es algo muy evidente desde que estudié arquitectura, o qué sé yo. Pero ahora mismo, como dices, con el COVID y con lo de la pandemia, para darte un poco de trasfondo del manifiesto, nosotros habíamos comenzado una serie de charlas en línea inspiradas en los lectores de las tabacaleras en el Caribe en el siglo XX, usando principalmente a Luisa Capetillo, que es una de las feministas subversivas líderes a principios del siglo XX en Puerto Rico. Y a través de esa plataforma hemos estado buscando discursos que ya andaban hablando de esto, del problema del COVID, la desconexión, alienation, como dice Marx, no sé cuál es la traducción en español. Y dentro de eso siempre nos ha parecido, tenemos un discurso postcolonial que para Natalie y para mí es muy importante y que hemos ido trabajando, ¿no? Mezclando esa idea de la arquitectura química, de la arquitectura narrativa para construir discursos postcoloniales en el sentido de que esa condición postcolonial no es particular ya de la colonia, ¿no? Puerto Rico sigue siendo la colonia más antigua del mundo, ¿no? Son ya más de 500 años que somos colonia, de primero a España y ahora a los Estados Unidos. Y encima de eso, alguien que ha sido muy central como filósofo para nosotros es Achille Mbembe, el filósofo camerunés que enseña en la escuela graduada en Europa, pero principalmente en Sudáfrica. Y él tiene una teoría que le llama, en inglés es The Becoming Black of the World, o el devenir negro del mundo. Y él explica que esa trata, la trata de esclavos y esa infraestructura que convirtió a seres humanos negros de África en algún momento en mercancía, en objetos y en dinero que se puede intercambiar, no es un fenómeno que solamente le afecte hoy a los negros, sino que ha sido algo que a través del neoliberalismo, a través de la imbricación de los mercados con la vida, a través de la comodificación de la muerte, a través de la explotación y la extracción a través del capitalismo, ¿no? De los recursos naturales alrededor del mundo, ¿no? Por esta máquina de capitalismo neoliberal. Y las herramientas de tecnología de comunicación masiva, como el Zoom o como todo lo demás, han hecho que esta condición, ese devenir negro, ha sido expandido alrededor del mundo, ¿no? Y esa es la condición humana. Pero hay una manifestación arquitectónica de esto. Esto no existe, la colonización no existe sin la arquitectura. Lo primero que hacen los colonizadores cuando llegan es hacer un asentamiento, ¿no? Usualmente basado en no solamente en los modelos de donde vienen ellos, pero también en el control, ¿no? De esos cuerpos que han estado ahí. La historia de las Américas es puramente una historia de control racial, ¿no? En contra de los cuerpos indígenas, en contra de los cuerpos negros, ¿no? que han sido sometidos a la producción de capital, ¿no? De valor a través de la agricultura de productos que van a ser consumidos fuera, ¿no? Y esa herencia que nos construye las ciudades
que construye esa dicotomía entre la ciudad y el campo, que construye las leyes de zonificación, esas retículas imaginarias, ¿no? que usualmente también no solamente programan arquitectura, sino que programan los cuerpos, ¿no? Y se puede ver con las zonas de pobreza son muy claras a través de América Latina y los Estados Unidos y a través de prácticamente todo el continente. Particularmente en este caso, ¿no? En África se ve igual y en Asia. Esto es una condición global, ¿no? Pero particularmente acá en donde andamos, es una historia muy clara que tiene una genealogía que se puede ver claramente a donde quiera que vamos, ¿no? Estoy seguro que en Ciudad de México se puede ver, y se puede ver en Chihuahua, y se puede ver en San Juan, en Puerto Rico, o se puede ver aquí en Virginia o en Pittsburgh. Y esa relación, de algún modo u otro, a veces maliciosamente y a veces pues por ignorancia, se da por sentado, ¿no? Que pues estudiamos los cánones europeos y ya se acabó, ¿no? Porque pues ellos saben lo que están haciendo y nosotros estamos aquí para aprender de ellos, ¿no? Y ahí va toda la historia esta de que se repite, ¿no? Y en ese sentido, cuando hemos visto toda esta violencia, ¿no? Sabiendo yo también que vengo de mucha violencia que se genera a través de esas divisiones en Puerto Rico, se nos hace muy clara, una vez Black Lives Matter explota de nuevo, ¿no? Que esto es un problema endémico. Nosotros, particularmente como arquitectos, somos súper responsables por esto. El aburguesamiento, el gentrification en las ciudades, esa división que se perpetúa, ¿no? A través de la segregación, a través de la comodificación, a través de las leyes de tax, las leyes es todo un aparato ideológico, pero también material, que es súper violento y que nos amenaza como gente, ¿no? Y me parece que hay un componente que misteriosamente está ausente en la arquitectura, en esos discursos críticos. Uno ve a los libros, lee antologías de arquitectura, arquitectura moderna o arquitectura histórica, y esto está completamente ausente. Y es, me parece muy criminal, ¿no? Como una disciplina, como intelectuales, como gente pensante y crítica y ciudadanos participantes, ¿no? De la sociedad, que ignoremos ese tipo de discurso que es tan fundamental, ¿no? Porque todos, creo que todos al final tienen una idea utópica de cómo hacer el mundo un lugar mejor, pero si ni siquiera piensan o hacen un argumento sobre esto, va a ser imposible. Y ahora, como has dicho muy bien, se nos ha venido encima el COVID y Black Lives Matter, que no es solamente en Estados Unidos, uh-huh. Es alrededor del mundo. Y no es casualidad. No es casualidad que hayan pasado a la vez, ¿no? Porque como has dicho muy bien, esos grupos racializados, ¿no? Esos grupos que han sido construidos racialmente por las posiciones de poder blancas, son los más vulnerables en este momento, ¿no? Poblaciones indias a través de las Américas están sufriendo exponencialmente más que otras comunidades negras destruidas, ¿no? Y encima de eso, la violencia policíaca, que andaba viendo ayer una discusión de intelectuales en las Américas, ¿no? En Haití, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Las fuerzas paramilitares y todo esto están completamente relacionadas a la arquitectura, ¿no? Cuando tienes la pobreza acumulada, la pobreza negra, india acumulada o mestiza acumulada en un bloque, ¿no? En una cuadra, es muy fácil mandar a la policía ahí, ¿no? Porque ya está eso muy delimitado. Y así nos va esa relación entre los discursos abolicionistas, los discursos antirracistas, transfeministas, ¿no? Los feminicidios y todo esto. Esto es una cuestión de arquitectura. También, ¿no? La arquitectura fundamentalmente porque vivimos ahí y porque trabajamos ahí y porque caminamos en las ciudades o en las calles. Nos hace cómplices con esos sistemas de opresión. Y si no es en este momento, pues se nos va, como dicen en Puerto Rico, se nos va la guagua, ¿no? Se nos va el bus, se nos va
se nos va la oportunidad de poder hablar de esto de una manera seria y urgente, porque no se nos acaba el tiempo, ¿no? Ya esto anda fuera de control el COVID, igual también a las luchas de antirracistas también, ¿no? Estamos en un momento igual que los 60, ¿no? Ese legado de las luchas en los 60, igual en DF con los estudiantes, ¿no? En las Olimpiadas y en Estados Unidos con los Civil Rights Movement, y en París y en todos los lugares, estamos de nuevo ahí. O sea, nunca se ha ido, pero ahora estamos en esa chispa, ¿no? que causa un incendio ideológico y crítico. Y de ahí, ese es el contexto en el que nos vemos, ¿no? Y también nos vemos con una presión particular, porque sabemos que no hay mucha gente que pueda escribir sobre esto dentro de la disciplina, ¿no? Porque la disciplina ha sido muy meticulosa en permitir a quien le dejan participar, ¿no? En estos discursos. O sea, que en ese sentido tenemos un poco de privilegio que hemos sabido usar, en el sentido de que tenemos alguna audiencia y quizás podemos generar un tipo de discurso, ¿no? Como diseñadores, o como pensadores, o como profesores, o educadores, o lo que sea, ¿no? Sino, y ahí, para nosotros ha sido súper urgente hacer esto, ¿no? Y la primera vez que presentamos el manifiesto fue en el programa de los lectores, ¿no? De los loud readers. Y creo que ahí está más o menos el contexto del manifiesto. Y algo más ahora que mencionabas esto, de esta posibilidad que tienen ustedes de actuar dentro. Me interesan dos cosas, porque en el manifiesto también dicen la arquitectura está obsesionada con el construir, con el hacer. Y entonces hay como que ponerle un freno, porque se vuelve alimenta la máquina de acumulación capitalista que sigue manteniendo este sistema. Eso, digamos, es por fuera de, en la vida real, entre comillas, y en la vida académica, en la escuela, también dicen hay que replantearnos cómo pensamos la historia de la arquitectura, por ejemplo. O sea, que la contamos siempre. A mí me tocó cuando estuve en la escuela que la arquitectura de México, no la moderna, que es otra historia, pero la arquitectura de México desde antes de la conquista hasta el siglo XIX, era un fragmento de un semestre en todas las demás historias, ¿no? La arquitectura de mi país era un pedacito de historia de toda la otra historia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos contamos eso en esos dos? ¿Cómo en esa oportunidad que dice que tienen ustedes de incidir desde la educación, desde la pedagogía, que es algo que también trabajan mucho ustedes para tratar este tema? ¿Te puedo mostrar un diagrama? Claro. Te voy a mostrar dice que está disable or sharing. Déjame ponerlo. Es muy autoritario el Zoom. Trabajando con este diagrama estos días, creo que es perfecto para hablar de esto que mencionas. Aquí. ¿Cómo le doy share? Okay, aquí. Está en Illustrator ya, pero este diagrama que nos hemos pensado y hemos tomado la espiral de los caracoles de los de Chiapas, por ejemplo, y esa forma ancestral. Hemos estado trabajando en esto, en eso mismo que mencionas, ¿no? Le llamamos el espiral antirracista, y tiene, en vez de ese círculo de la Bauhaus, que era muy cerrado y dividía todo por herramientas, ¿no? Metales y madera y qué sé yo, hemos pensado cuáles son los discursos que son fundamentales, desde el antirracismo, el anti-ableism, que es como en contra de los discursos, en contra de la gente discapacitada, los discapacitados, transfeminismo, anticapitalismo, antiimperialismo, anticolonialismo, y la justicia ecológica, ¿no? Que es muy diferente a ese concepto de la sostenibilidad, como se utiliza en la arquitectura. Y hemos establecido cuatro puntos entre la forma, la historia, la teoría y el media. Y ahí están discursos, pues, decoloniales y herramientas que ya han sido filtradas a través de estos discursos anticolonialistas, antirracistas, como por ejemplo entender, cuando hablamos de formas, entender de los medios de producción, entender ideología y edificios, entender el contexto de los artefactos que estudiamos, entender los paisajes postcoloniales, el urbanismo inclusivo,
las imágenes, pero de manera crítica, ¿no? E inclusivas, porque también son un problema gigantesco. O sea, todo en la arquitectura es problemático. Hasta las maneras en que colaboramos, ¿no? Cómo hacemos mundos juntos. La historia, ¿no? Una historia global colonialismo, estudiar los contextos políticos de los movimientos artísticos, ¿no? Arquitectónicos, entender una arqueología del media, ¿no? De dónde vienen esas herramientas y cuáles son los procesos de extracción que las generan, ¿no? Y los procesos colonialistas que las generan. Y de ahí a la teoría, ¿no? Transmodernismo, el capitalismo Gore, de Sayak Valencia. Y esto es como una herramienta para trabajar. En ese lado están todos esos, por la línea está derecha completa, ¿no? Porque están interseccionando la espiral. Y en el otro lado es lo que le llamamos los discursos hegemónicos de la educación en la arquitectura. Y ahí tenemos las publicaciones mainstream, las revistas mainstream, la representación ortodoxa, los proyectos curatoriales institucionales, las bienales, las trienales, las universidades públicas, las universidades neoliberales, ¿no? Que pueden ser también las universidades privadas particularmente, que son problemáticas, las universidades públicas neoliberales, que son muy problemáticas también, ¿no? Y en Estados Unidos es un problema gigantesco. Hasta media como AI, inteligencia artificial, VR, en teoría, ¿no? Esos discursos que adoptamos sin cuestionar modernismo, posmodernismo, orientalismo, deconstructivismo, el bigness, parametricismo, el post-digital, en la historia, ¿no? Esa historia eurocéntrica, americanocéntrica, el énfasis en lo nuevo y la originalidad, énfasis en la autoría de los proyectos, ¿no? Que siempre se destacan los autores hombres blancos usualmente, ¿no? Esa construcción del genio, ¿no? Que tenemos en nuestras culturas. Esas divisiones entre el este y el oeste, occidente, oriente, el global north con el global south, que no se cuestionan, ¿no? Igual en la forma, ¿no? Los íconos sin contexto, la ciudad genérica, el aburguesamiento y el desplazamiento, las ciudades inteligentes, el policing que viene con esto, ¿no? El aparato policial que viene con esa idea de smart cities y la vigilancia, la dicotomía entre lo urbano y lo suburbano, la zonificación como una herencia colonial, ¿no? Y los textos académicos y todo ese aparato de retórica que nos mantiene separados. Y lo que proponemos es que sí, pues puedes estudiar esto, pero de la única manera es que tienes que interseccionarlo con los puntos de la espiral. No se puede estudiar la historia, no es al revés como se hace ahora, ¿no? Como has dicho, se estudia la historia europea como el mainstream y se le pone, qué sé yo, un semestre siglos de historia mexicana y de historia americana en general, ¿no? Del continente, como algo muy pasajero. Pero debe ser al revés, ¿no? Debe ser que si no puedes pasar el discurso del modernismo europeo a través de esos lentes, pues no hace sentido enseñarlo. Porque no entendemos cómo nos va a liberar, ¿no? No se puede generar un discurso crítico si no está atendiendo estas cosas que son súper urgentes, ¿no? Desde la justicia ecológica hasta el antirracismo. Porque si, como arquitectos, en realidad estamos proponiendo construir mundos mejores, creo que de esta es la única manera que lo podemos hacer. Y es una herramienta, ¿no? que se presta para expandirse, que al contrario que ese círculo de la Bauhaus que ha sido adoptado como la herramienta universal, ¿no? Ese universalismo eurocéntrico, ¿no? No pluridiverso, pues la espiral puede añadir más puntos, ¿no? Solamente sigue creciendo, ¿no? Y sigue añadiendo puntos de intersección interseccionales. Y en ese sentido, la educación nos parece que es súper fundamental, pero también son los colegios de arquitectura y también es la AIES y lo que tengan allá, no sé cómo lo llaman en México, pero todas esas agencias reguladoras, agencias de patrimonio, agencias que de alguna manera tienen un tipo de agencia, ¿no? Para ser redundantes,
tienen que ser reformuladas, ¿no? Y reformadas. Y si no se pueden reformar, pues hay que abolirlas, ¿no? Igual que la policía. Si la policía no se puede reformar, tenemos que buscar otros modelos que nos permitan movernos adelante. Pero no podemos seguir como andamos, porque ya no da. No da abasto el planeta y no da abasto la vida, ¿no? Estamos en economías necropolíticas en general. Y tenemos que repensar todos esos deshacer, como mencionas. Tenemos que detenernos y pensar lo que estamos haciendo y empezar a deshacer esas estructuras problemáticas. No es suficiente decir, pues la voy a arreglar un poquito, voy a dejar representación de dos o tres personas que se vean diferente a mí, ¿no? Si el sistema no cambia, ¿no? No hay un cambio fundamental que permita una reestructuración de cómo funciona ese sistema de opresión. Y para terminar, una última pregunta que podríamos estar hablando, está interesantísima la plática, podemos seguir hablando mucho tiempo, pero ¿cómo estaba oyendo ayer una conversación con Mackenzie Wark, que justo hablaba de los discursos que ella llamaba para académicos, ¿no? Al borde de lo académico. En todo esto, cuando enseñan este diagrama de este modelo que disloca, digamos, el modelo cerrado de la Bauhaus para abrirlo en esta espiral y todo esto, también llevamos mucho tiempo en que la academia, digamos, pero también, digamos, el sistema captura todos estos discursos y les dice que sí, que están muy bien, los encierra y no pasa nada. ¿Cómo logramos que eso no vuelva a pasar, que sí pase algo? Totalmente de acuerdo. Y esta es una pregunta súper urgente. Y acá en Estados Unidos tenemos algo que estamos utilizando para hablar de cómo, por ejemplo, muchos de los arquitectos con discursos críticos negros en Estados Unidos andan todos, por ejemplo, en Columbia University, ¿no? Le llamamos la liberación negra detrás del paywall, detrás de ¿no? Si tienes $70,000 para pagar de tuition al año, entonces puedes tener acceso a esos discursos. Y no estamos, eso no va en contra de las personas, ¿no? Porque obviamente son grandes universidades, ¿no? Porque se han construido así y pueden quizás ofrecerle cosas y acceso que otras instituciones no pueden. Ahí está el problema de esas instituciones. Y a mí me llamarán radical o lo que sea, pero me parece que cuando hablamos de abolir la policía, también me parece que tenemos que abolir algunas universidades también, ¿no? Y algunas instituciones. Porque no solamente se benefician directamente de la explotación. A ver, entre Harvard University, Yale y Columbia han tomado cientos de millones de la deuda en Puerto Rico particularmente, ¿no? Podemos hablar de toda Latinoamérica y vamos a encontrar cómo han literalmente se han beneficiado económicamente de la explotación de todos nosotros, ¿no? A su vez, históricamente, también son las instituciones de donde los hijos de los dictadores y los primos y los arquitectos poderosos se educan también, ¿no? Los Chicago Boys en Chile, por ejemplo, ¿no? Tenemos toda esta historia de participación cómplices de esos sistemas de opresión. Y encima de eso, también controlan todo detrás de ese capital innegable, ¿no? Que es gigantesco. Y me parece, sí, que hay un tipo de fantasía que tenemos, que la liberación nos va a llegar aprobada por el Ivy League o por las grandes universidades. A mí me encanta escuchar a Silvia Rivera Cusicanqui cuando ella habla de eso mismo, cuando dice que vaya, y menciona Duke particularmente, ¿no? Que utilizan los discursos postcoloniales o antirracistas o decoloniales de su gente y te la venden, ¿no? Bien empacada como un producto, como una mercancía que ha sido aprobada por estas grandes universidades, ¿no? Y para mí y para nosotros es muy explícito cuando lo decimos en el manifiesto, ¿no? Tenemos que repensar estas instituciones y si no se pueden reformar, hay que abolirlas. Y obviamente, mucha gente va a decir, pues andan locos, son radicales, están totalmente out of line, pero el argumento es real, lo podemos probar con números. Si les gusta la evidencia, ¿no? Como le pasa a mucha gente, busca ese dinero, ¿de dónde lo han tomado? Esclavitud, explotación,
ahora mismo muchas universidades andan también de desarrolladoras y de burguesadoras, ¿no? Andan comprando la mitad de las ciudades, ¿no? Porque son tan poderosas y tienen tanto capital. Y a su vez también son súper elitistas y mantienen todos esos filtros que no le permiten al pueblo, ¿no? Acceder a ese conocimiento que ha sido valorado. Y por un lugar tenemos que ser muy cuidadosos porque trabajamos ahí, ¿no? En el sentido de no ser comodificados tanto. Ya nos han comodificado, ¿no? Pero para nosotros es muy importante, por ejemplo, tratar de establecer cosas que siempre sean accesibles y gratuitas, por ejemplo. Que si escribimos un manifiesto, siempre vamos a buscar la manera en que sea más público. Y por ejemplo, para nosotros el programa de los lectores, de los loud readers, es sumamente importante porque anda siendo un experimento, pero no sabemos cómo lo podemos transformar en algo aún más ambicioso y que tenga más alcance. Y sé que hay muchas estrategias así, ¿no? De solidaridad alrededor del mundo. Y creo que vivimos de nuevo en este momento que las herramientas de comunicación masiva y digitales nos permiten ese tipo de intercambio. Y pues no podemos depender de las universidades o de las agencias porque los intereses ya han estado ahí muy claros, ¿no? Y igual, ¿no? Yo siempre voy a ser sospechoso, vamos a ser sospechosos de todo lo que nos haya llegado en esos barcos coloniales, ¿no? Y la universidad es uno de ellos, ¿no? La universidad llegó como parte de ese aparato colonizador, ¿no? Y habían formas de conocimiento colectivo ya en las Américas y en África, por ejemplo, y en Asia, ¿no? En China, donde vivimos por 7 años. Y son fundamentales, ¿no? Que entendamos que hay otras maneras de generar conocimiento, hay otras maneras de solidaridad, hay otras maneras de intercambiar experiencias que no tienen que ser aprobadas por esas instituciones. Porque ellas se saben el truco, ¿no? Saben que si tienen a 2 personas que sean de coloniales, pueden decir que tienen un departamento de colonial, por ende, no son racistas ni clasistas y etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando sabemos que todo esto es una fantasía y que no operan así y que no solamente no son buenas, sino que me parecen que andan más en lo malvado que en ayudar, ¿no? Siempre andan de la mano con el capital neoliberal. Y eso es muy peligroso para nosotros. Y también como diseñadores y como pensadores y como personas, tenemos que ser muy críticos. Y creo que en este momento particularmente, que las universidades andan sedientas de absorber a esos agentes, ¿no? De cambio, espero que mantengan su crítica una vez hayan sido absorbidos para que esos discursos no sean comodificados, porque ya viene muy fácil, ¿no? A seguir subiendo el tuition fee y hacer esto aún más inaccesible. Y seguir buscando otras oportunidades de generar esos espacios que sean de intercambio y que sean inclusivos. Y no sé si la universidad nos provea eso aún o en este momento. No sé qué plataforma lo va a hacer. Pero tenemos que ser muy críticos de ello. Y eso es algo. You want to say it in French? No. Sí, es algo que lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Y ahora mismo también andamos súper súper entusiasmados, pero también con mucha mucha preocupación y cansados también, ¿no? Porque a donde quiera que se ve peor la situación. Y creo que también ha sido un momento que ha provocado, no que se puedan expresar esas comunidades oprimidas, sino que quizás por primera vez en la historia, de manera colectiva, las instituciones pretenden que están escuchando. Porque no sé si están escuchando en realidad, creo que no. Me parece que no, porque no han cambiado en nada, en la manera que operan, creo que ni siquiera tienen la manera de poder entender, porque les falta gente, ¿no? O sea, han sido construidas de cierta manera que aunque tengan buenas intenciones, no van a entender. Ese clasismo y ese racismo que es endémico de nuestras instituciones, a través del mundo,
especialmente cuando se trata de arquitectura, lo hace muy difícil. Y con 5 o 6 personas no va a ser suficiente, ¿no? Que estén haciendo todo el trabajo o generando los discursos. O sea, que me parece que es descomunal, pero creo que somos más, pero no tenemos acceso. Así que tenemos que buscar maneras que o hay acceso o hay acceso o lo generamos de otra manera. Creo que ahí está esa dicotomía. Sí, ¿no? Y no voy a defender la universidad porque me parecen muy perversas, ¿no? Y creo que ahí viene en realidad nuestro cuestionamiento, ¿no? Las universidades, ¿no? En Estados Unidos y en las Américas han sido instituciones muy racistas, ¿no? Desde el principio. Y por eso lo que decías es muy claro, ¿no? Te enseñan historia de Europa, ¿no? Particularmente por mucho tiempo y siempre lo tuyo tiene mucho menos valor, ¿no? Y eso hay que cuestionarlo a la fuerza, ¿sabes? A la fuerza intelectual, a la fuerza material, pero también tenemos que prepararnos porque quizás no funcione. Porque llevan ya 500 años, 400 años funcionando así. Sabe que tener la esperanza de que va a cambiar en un año me parece un poco iluso, ¿no? Y igual nos rompe el corazón, pero es la verdad, ¿no? Y tenemos que buscar y trabajar en construir. Creo que también tenemos una oportunidad única histórica por la tecnología, esa mezcla entre tecnología y discurso que no ha existido en nuestra historia, nos permite poder imaginar que otros mundos son posibles y que quizás esto nos ayude a generar vehículos que nos ayuden a manifestarlos. Sí. Claro. Y en parte poderlos oír a ustedes hoy aquí y conversar de esto es parte de eso, ¿no? De abrirnos a pensar las cosas de otra manera. Natalie Cruz, muchas gracias por esta conversación. La hemos apreciado mucho. Espero que sigamos después con otras más. Seguramente habrá mucho de qué hablar, o hay mucho de qué hablar. Claro, claro. Y gracias por acompañarnos aquí en Arquine.